standing at the crossroads between a life and a little end. And there's no turning back once it's in. It's down to dirty needles again. Examinemos el equipo contrario. Este es el team al completo del adversario. Usó tres Digimon iguales que es Belcemon. Cada uno tenía una función. Uno bloquea, el otro cura la vida y el otro envenena. En caso de que no hubiera sido mi equipo todo resistente a la oscuridad, seguramente hubiera atacado, que es lo mismo que hace el veneno. Bien, es un equipo que está bien pensado, es un buen Digimon Belcemon, el mejor. Tiene las tres funciones. Ahora bien, ¿cuál es el fallo? Primero, el que bloquea solamente puede bloquear a uno, por lo tanto tenemos dos Digimon que siguen atacando a su equipo, mientras que él básicamente ha perdido dos atacantes, el que cura y el que bloquea. Después, el que cura la vida.
Es cierto que va curando, pero sigue curando menos que los otros Digimon que quedan de mi equipo atacando. Así que el único atacante que tendría es el que tiene el veneno o bien que puede usar el skill. En mi caso seguramente no lo ha sido tan bien porque todos tienen resistencia a la oscuridad. En otro caso hubiera tenido un atacante, uno de soporte que cura y el otro que bloquea. Las estrategias que están basadas en bloquear y curar vida siempre son bastante lentas. Así que en caso de resultado, que muchas veces no lo dan porque los atacantes son más rápidos y funcionan mejor, pero en algún caso si funcionan es porque el adversario se cansa o bien tiene mucha paciencia. Así que sería una batalla bastante larga, lo cual yo creo que además de aburrido es poco eficiente a nivel de usar el tiempo. No es un mal equipo ni una mala estrategia, por las características de este jugador vemos que tiene muy buenos resultados. También porque el Bercemón, que tiene el curavidas, puede hacer también de atacante según le convenga. En mi caso era más complicado porque todos son resistentes a la oscuridad. ¿Qué hubiera pasado si en vez de bloquear a Bercemón hubiera bloqueado a Piedmon? Mi Bercemón hubiera bloqueado a su Bercemón que estaba bloqueando a Piedmon, así que al fin y al cabo se hubiera desbloqueado a Piedmon y aún habría sido peor para él. Así que podemos decir que lo ha hecho bien porque ha bloqueado a mi Digimon que puede bloquear y ha ido a matarlo primero a él y después hubiera bloqueado a Piedmon. Por eso he ido primero a matarlo a él y seguidamente al que tiene el curavidas. Ha usado la mejor estrategia que podía hacer viendo mi equipo, ya que sus skills no eran efectivas contra ninguno de mis Digimon, pero en el punto en que ya he matado al que estaba bloqueando y con el skill de Susanomon de multiobjetivo ya tenía la vida bastante bajada del que cura la vida y del otro que tiene veneno, ya no podía hacer mucho. Y para finalizar voy a mandar un saludito o mis bendiciones o mejor mis mejores deseos para Nicolás Almuna, para que tenga muchos Digimon más 4. Eso más que suerte es cuestión de trabajo y constancia, que yo sé que todos podéis. Y también mis mejores deseos para Sexta Espada, que dice que aunque no domina mucho el español, me hago entender y le gustan mucho mis vídeos. Así que me alegro de que pueda seguir mis vídeos mucha gente, aunque no sepan perfectamente el idioma que uso en mi canal. Así que también te deseo lo mejor para que puedas conseguir un Galarmón más 4 y todos los Digimon que tú quieras. Me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo.